Palomo y Mario Alberto Kempe, les saludamos. Hola Fernando, un gusto estar en esta transmisión. Mario, ¿no seré defensor de considerar a un jugador por encima de otro, de otras épocas, ni mucho menos creer que el fútbol puede ser tan absoluto como para creer que solo uno lo jugó mejor que el resto? Si los marcamos a los jugadores como buenos dentro de su particular época, lo de Alfredo Di Stéfano es sin duda lo mejor para aquella época del fútbol. Fue único porque era tan egoísta, que iban ganando 5-0 y no le importaba que el rival estuviese destrozado. Él se apuraba por sacar él mismo de su propio arco para llegar lo más pronto posible al arco contrario y seguir haciendo goles. Es decir, no perdonaba. Se acerca y crea peligro. El resultado de estar bien parado. Paulinho. Suárez. Marito lindo este, el teatro sobre la Castellana. Lo del Santiago Bernabéu es un estadio en permanente construcción, pero se construye para crecer desde sí mismo. Se construye para crecer en el sentido de que, claro, a veces te... Bajarlo. La tiene Gareth Bale. Levanta la bocha buscando a Luisito Suárez. Ahí va la pelota. Sigue temblando el arco. Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Paulinho. Transporta la pelota a zona de ataque. Sergi Roberto. Siga, siga, dice. Se aplicó la ventaja, pero de cualquier manera el árbitro tuvo que pitar. Ahí toca bien el balón. Ahora Jordi. Pelota a Sergio Busquets. Se abre, levanta, se estrella en el poste. Sergi Roberto. Con la pelota a Sergio Busquets. Modric. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Pega! ¡Zapatazo! Una gran definición para culminar con una gran jugada. Gran movimiento del equipo, buen pase cruzado. Es un espectáculo, mueven el balón, lo están meciendo. Buena acción.
se abre, le pega. Viene un tiro de esquina. Muy bien la defensa, con fuerza y precisión, Sergi Roberto. Es el día de los albañiles, buena pared. Paulinho. Con la pelota Sergio Busquets. Lionel Messi. Paulinho. Con la pelota Sergio Busquets. Iván Rakitic. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Messi. Ahora Jordi Alba. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y ahí lo tiene. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1-0. Un partido después de 45 minutos bastante chato. Sí, la verdad que ha habido muchos disparos, pero ¿y si agrandamos los arcos? ¿Entrarían? No, no creo, no se puede. Y bueno, por la duda. Que se agranden los jugadores. Directo al arranque de la segunda mitad. Ahí está la lucha por el balón. Sergi Roberto. Messi. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Paulinho. Viene el portero y sigue en juego. Sopotoso. Siguen intentando, pero es difícil con disparo. Sergio Ramos, la pelota se estrellaba en el palo saque de arco. Iván Rakitic. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Epa! Saca lujos con el taco. Hasta para reventarlo hay que tener talento. Apretadita. Saca adelante porque realmente el equipo se ha crecido, ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Servi le pega. Del final del partido, esto se empata. Cae el gol del empate y en el mejor momento. Es muy emocionante este cierre de partido. Toni Kroos sigue jugando, dice el árbitro. El árbitro había concedido la ventaja, pero termina parando la jugada. Bien sacada la tarjeta. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. ¿Y qué otra opción tenía? Suárez. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí la tiene. Le va a pegar y puede ser. Y está gol. Están escribiendo la última página de esta historia. Puede ser el del triunfo. El
de la foto en la portada del periódico. ¡Qué hermoso gol! Eso significa la victoria en el día de hoy. Cristiano Ronaldo. Luka Modric. Modric. González. Entra el jugador y quizá tenga una. Que le saquen la alfombra roja. Con la pelota Carvajal. Que le saquen la alfombra roja. Luka Modric. El árbitro dice San, se acabó. Entonces, Mario, siguen sumando puntos, Fernando, y eso es importante en una fase regular del torneo. Hemos disfrutado de un gran partido. Esperamos que ustedes lo hayan hecho con nosotros. A nombre de Mario Alberto Kempes, les agradece Fernando Palomo. Hasta la próxima. Siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Kempes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. ¿Cómo hay Estefano, Gento, Buscas, esa generación de jugadores que le dio al Real Madrid tanta gloria en el torneo continental más importante? Con esos nombres también se resume la historia del fútbol mundial. ¿Y cómo no va a tener esa cantidad de aficionados, no solamente en España, sino en el mundo entero? La pelota de Casemiro. Pelota que gana el Tour. Está Cristiano esperándola. Como robarle un campo. Transporta la pelota a zona de ataque. Toni Kroos. La colocación y se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le va a pegar desde ahí. El disparo fulminante, pero nada que pueda vencer este arquero. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. ¡Epa! Saca lujos con el taco.
Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Qué gran forma de alejar la pelota. La tiene Gareth Bale. Paulinho. Viene en el fondo, pero es que tampoco la pelota llevaba mucho peligro. Balón para Karim Benzema. Se va y la puede tener. Quiere pegarle. Rechaza el arquero y sigue. ¡Está! Hay que decirlo, Marito, en estado elegante. Qué mala suerte tuvo el arquero. Con lo bien que tapó el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Ivan Rakitic es un jugador completo, el mejor amigo de cualquier delantero. Paulinho. Entra el jugador y quizá tenga una. Ivan Rakitic. Se abre espacio y puede... Le va a pegar y puede ser una pelota que va... Balón para Karim Benzema. Toni Kroos. Luka Modric. Pelota que gana el Tour. Está Cristiano esperándola. Se va el disparo al arco. Pelota fuera. Corner. ¡Balón! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota horrible. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Comenzado el segundo tiempo. Con la pelota Sergio Busquets. Felipe Coutinho. Centra y se genera una oportunidad. Entra en zona de peligro. Balón fácil a la mano de este arquero. Ivan Rakitic. ¡Epa! Le pega de cabeza. Sergi le pega. Se viene el centro a la hora. ¡Hay peligro! ¡Qué gran ocasión! ¡Benzema! ¡Era un bombazo! ¡La arquera le metió las manos! ¡Tiro de esquina que puede hacer mucho daño! Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisonomía del equipo para esta segunda parte. Qué bien en el cabezazo, una gran posibilidad. Le va a dar y sale un bombazo. Felipe Coutinho. La tiene Gareth Bale. Paulinho. Balón para Karim Benzema. Genera una buena oportunidad. Se arma y le pega. Y el jugador que le da con la de palo. Se pierde una gran jugada. Los cambios que pretenden ajustes en la formación. Messi.
El centro al área. Ya, le pega, le pega. ¡Lo pega! Es un gol. Es increíble con lo difícil que era. Ahora Jordi Alba. Le ha pegado un zapatazo. Qué intervención tan oportuna. Sí, enorme disparo. Lo perforaron en el gol para quedarse con el partido. Mirá, Fernando, ¿por qué esa precipitación? ¿Por qué esos nervios? Si podía haber hecho otras cosas más con la pelota. Marcelo. Cristiano Ronaldo. La pelota de Casemiro. Se acerca y crea peligro. Con la pelota Carvajal. El rechazo a la altura de las circunstancias. Y ahí está el árbitro decretando el final de este 1-1. Un partido con el equilibrio como bandera, termina igualado en la pizarra. Sí, realmente la defensa es espectacular, por eso el empate. Bueno amigos, hasta acá llegamos, muchas gracias. Será hasta dentro de muy poco tiempo.